should be wary. Still I venture someplace scary. Ghostly haunting, I turn loose. Beetlejuice, Beetlejuice, otra vez a mi canal. Este es el penúltimo look que voy a hacer de Halloween este año. Sí, estoy como algo nostálgica de que se va a acabar Halloween ya tan pronto, pero al mismo tiempo estoy feliz. Más estoy exhausta, todos los días grabo, edito, subo video y estoy un poco ya cansada. Mi piel está cansada de tanto maquillaje, pero igual no les voy a negar que es algo que disfruto hacer muchísimo. En verdad, sentarme aquí a maquillarme es algo que siempre me ha gustado, algo que hasta me relaja. Y bueno, Beetlejuice me parece un personaje súper icónico y bueno, tenía que hacerlo este año para Halloween porque, no sé, lo seguía viendo por todas partes y siento que fue como una señal del destino de que lo tenía que hacer este año. Pero bueno, si les gusta este look y quieren ver cómo lo hice, sigan viendo. Ay, yo amo Halloween, pero mi cuerpo can't take this anymore. O sea, ya me está pegando el cansancio de grabar casi todos los días y editar casi todos los días y... No, de verdad que estoy exhausta. O sea, es que actualmente estoy con la universidad, estoy con esto de los videos y los looks de Halloween. Decidí emprender en octubre, entonces sí, mi cuerpo está algo cansado, así que definitivamente en noviembre no esperen mucho contenido de mí porque voy a descansar. Pero bueno, este look va a ser un poquito más glam, como casi todos los que he hecho. Así que voy a comenzar con los ojos y voy a utilizar mi base de P. Louis. Esta es el color Rumor 03. Me hubiese gustado tener la blanca de estas, pero como podrán entender, ahorita no iba a salir a comprar una base de P. Louis. Así que voy a trabajar con lo que tengo y listo. Miren qué chévere, me salió un grano aquí. Me pudo haber salido por el estrés o porque mi cara está harta de maquillaje, no sé. Puede ser cualquiera de esas opciones. Bueno, y como uno de los colores así de Beetlejuice es el morado, voy a hacer un maquillaje de ojos morado y voy a utilizar este color de la paleta de Zulu by Lluvias Place, y es este que ven aquí. Antes de seguir con la sombra, estoy considerando ponerme los lentes de contacto verdes. Lo que pasa es que este es el deal con los lentes de contacto que tengo. Están vencidos. Y la última vez que me los puse fue para el maquillaje del cadáver de la novia. Y se llenaron todos de pintura cuando me los quité. Así que puede ser que me los ponga y se me infecte el ojo. Pero no pierdo nada intentando. Bueno, puedo perder la vista, pero lo voy a intentar, a ver, ya regreso. Ok, lo logré y fue súper rápido. O sea, usualmente me toma como 1000 intentos, pero esta vez lo hice así, así que... Good vibes, esto me gusta. Vamos a seguir con el make. Bueno, y para difuminar el morado voy a utilizar mi paleta Anastasia Beverly Hills. Esta es la Modern Renaissance. Voy a utilizar el color Bone Fresco, que es este que está aquí. Todo me quedó como raro, son ideas mías, no sé. Pero voy a hacer un cut crease con body paint blanco. Voy a usar el FAB palette porque en este momento no tengo ninguna sombra blanca. No sé por qué, pensé que tenía y no tengo. Así que voy a utilizar el color blanco del FAB palette, que es un body paint, pero no importa. En verdad yo quería que la parte de adentro fuese... verde, pero se va
se va a parecer mucho al look de Daphne, que fue el primero que hice de Halloween. Así que lo estoy haciendo blanco para que no sea totalmente igual. Y bueno, como eso es un body paint y se va a craquear, que me pasó el día que hice el maquillaje con la de Bill, le voy a colocar, miren, ya se está craqueando, se ve ya como mal. Le voy a poner encima esta sombra de Fenty Beauty, esta es la Ozone. Es como blanca de escarcha, pero es como para set ese body paint y para que sea más claro. Y ahora voy a difuminar el morado con el blanco y voy a poner un poco de sombra morada de la paleta de Azul de Lluvias y voy a ir difuminándolo poco a poco. Bueno, ahora voy a seguir con el resto de la cara y Beetlejuice es blanco, es literalmente blanco. O sea, no es pálido como Morticia o como algún otro personaje, no. Él es blanco, así que me voy a pintar toda la cara de blanco, el cuello no. Con el cuello voy a hacer otra cosa después. Voy a pintar la cara de blanco y voy a utilizar el mismo body paint blanco que utilicé para hacer el cut crease de mis ojos. No sé si es porque la brocha está muy mojada, que por cierto, esta pintura hay que mojarla para que pinte, pero no me gusta cómo se ve esto. Hay como puntitos en toda mi cara, ¿por qué? Esto no me ha pasado con las otras pinturas. Why is this happening? Esta pintura me tiene harta, me he echado tantas capas y no me gusta cómo se ve. No me gusta. Mami, esta brocha huele horrible, es que la he mojado tanto que ya como que... y gave up. Mam, voy a utilizar una esponja porque... con la brocha como que no me está funcionando mucho. Mucho mejor. Bueno, eso es todo lo que yo voy a hacer con el blanco. Voy a colocarme la sombra morada en la parte de abajo de los ojos para terminar con las sombras por ahora. Y bueno, eso es todo lo que voy a hacer por ahora. Man, con esta pintura se me ven los dientes súper amarillos. Estoy como haciendo súper grueso porque él tiene las pupilas como oscuras. No sé cómo explicarlo, como que el ojo de él es oscuro, así que estoy tratando de hacerlo bien grande, eso morado. Me quiero pintar las cejas de verde, pero está un poco difícil. Porque mis cejas son bastante oscuras y los verdes que tengo no son tan... no sé, lo voy a intentar a ver qué sale. Voy a utilizar mi paleta de Morphe, esta es la 35M. Voy a hacer una mezcla de todos los verdes que hay en esta paleta y me los voy a colocar en las cejas para que sean verdes. Creo que en cámara no se ve mucho, pero se ve bastante verde.
Y es como el verde de Beetlejuice, así que está perfecto. Bueno, y también voy a hacerme como un contour con ese mismo, con estos verdes. Voy a comenzar con este verde que ven aquí, ese color es el... Express Yourself. Así que voy a comenzar a hacerme un contour como el que me he hecho últimamente con los otros maquillajes, así que son de pintura de cara. Y me lo voy a hacer en las áreas donde usualmente me hago contour. Me veo tan rara, pero... It's part of Halloween. Quiero recalcar que en verdad Beetlejuice es un personaje que se ve como sucio, entonces... No es este maquillaje así tan clean, sino como más messy. Ok, entonces Beetlejuice también tiene como unas manchas, no sé cómo explicarlo. Y son como negras, pero o como es sucio, pero yo me las voy a hacer verdes porque that's the vibe I'm going for. Bueno, en verdad este punto estoy haciendo lo que me da la gana con mis looks de Halloween, no los estoy haciendo tan perfectos. Ok, y ahora me voy a hacer un contour de la nariz también con esos verdes y voy a tratar de utilizar más el color Nude Tooth, que es... ¡Qué desastre! Este verde que ven aquí, que es como más tirando a chocolate. Porque como les digo, Beetlejuice está así como sucio, entonces quiero jugar un poquito con el verde, pero también así como viéndome sucia. Esto me quedó rarísimo. ¿Qué es esto? Ay, no. No, 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 no. Bueno. Bueno. No está tan mal. Quería hacerme como una raya morada, pero no tengo un delineador como mate. Morado. Así que tengo este que es el lápiz, que es de Estée Lauder y es morado. Le tengo que sacar punta, pero es morado. Y voy a tratar de hacerme el delineado en la parte de arriba con esto. Si no me gusta, le voy a poner negro. Pero vamos a ver cómo nos va con este. Bueno, llegó la hora de ponerme las pestañas. Y en verdad no sé si me quiero poner unas pestañas tan escandalosas. No sé, o sea, este look es glam. Kinda, pero... Me las voy a poner. No me las pongo. No, sí me las voy a poner. Voy a poner las mismas que me puse en el look de Corpse Bride y creo que de Úrsula. Sí, voy a poner esas que son bastante grandes. Así que ya regreso. Ok, ya me pegué las pestañas de arriba y me estoy empezando a parecer un millón a Beetlejuice. Pero bueno, voy a hacer. Qué risa que esto es lo mismo que hice la otra vez. Pero tengo estas pestañas que corté de las Christina Lashes y me las voy a pegar en la parte de abajo para que mi ojo sea mucho más grande. Esto lo hice, creo que fue en el maquillaje de Úrsula. Pero no me importa, lo voy a volver a hacer porque se vio increíble y quiero que se vea así otra vez. O sea, en verdad quería que hacerme como unas, no lágrimas, pero como unas manchas con el morado. Pero no sé, no tengo ganas de hacer eso. Así que voy a hacer esto. ¡Ah! Se ve súper cool, pero esta me costó horrible pegarla. De hecho, se ve rara, pero no importa. Ay, y bueno, estaba viendo el contour ahorita mientras me estaba pegando las pestañas y decidí que quiero darle un toque como neón. Voy a utilizar este pigmento de Arts Cosmetics, que es una marca panameña de maquillaje. Y me lo voy a poner un poquito encima de ese contour y de este. Para ver qué tal se ve. No sé ni qué invento hice ahí con la nariz, pero se ve cool. Looks nice. Bueno, y ahora voy a hacer lo último que viene siendo parte de la cara. Y voy a utilizar un lipstick súper morado, el más oscuro que tengo, que viene siendo este de MAC Cosmetics. Este es un kit que les he mostrado antes. Este es una edición de Navidad. Y bueno, me voy a aplicar este morado. Pero primero voy a delinear mis labios, por supuesto, con un delineador. Este es como chocolate, pero es nada más para
delinearlos un poco. No sé, pero cuando me delino la boca me sale mejor el lipstick, así que lo voy a delinear. Ok, ahora voy a hacer un invento muy loco. Voy a pintar rayas blancas y negras en mi cuello. Para este look no hay outfit porque no compré outfit. Bueno, ya terminé con lo del cuello. Creo que me quedó un poquito deforme, pero no importa. Puedo tomar las fotos así. Ay, yo no sé, pero bueno. Ya lo hice, ya está hecho. Voy a hacer algo un poco loco ahora. Voy a comenzar a pintar el cabello con el body paint. Perdóname por lo que te voy a hacer. No, yo espero que mi cabello no muera por esto. No puedo creer que yo hago estas cosas para estos videos y esto lo ven como 20 personas. O sea. Pero bueno, it is what it is. Yo siento que me quedó muy claro. Quiero hacerlo más negro, me quedó muy claro. Ay, esas líneas me quedaron anormales, pero ¿saben qué? Ahora estoy en el mood de pintarme el cabello, así que no me voy a preocupar por las líneas. Bueno, suficiente blanco, vamos con el verde. Me compré un hairspray, esto me lo compré en el PX, me costó $3 y es verde. Esto huele horrible. No, mentira, no huele tan mal, pero huele raro. Y no es el mismo verde, pero ay, no importa. Ay, me estoy sofocando. Bueno, este es el look final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí me encantó el final. Es un poco loco y un poco difícil hacer todo esto, pero no importa, todo por Halloween. Y bueno, ya saben que si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y no olviden prender la campanita que tienen aquí abajo para que les llegue una notificación la próxima vez que suba un video. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye.